Ahí. Vaya formación. Mira, mira, no hay sitio, me cago en la puta. Te voy a dar por así por detrás. ¿Cómo? No, que a mí me gusta eso, por favor. Aquí no lo han probado. Sí, ¿eh? No se lo pierdan, caballeros. El Don Chilo le dijo al señor Tomás que no tenía problema en mantener algo con él. Y sí, cogerme de la coleta también. Madre mía. ¿En cogerle ¿cómo? De la coleta? Madre mía, sí, madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Desde que los rojos están entre nosotros. Sí, todo mal, la verdad, Derek. No, está pasando cosas raras. Sí, sí, la verdad que sí. La gente es muy rara, pero bueno, mire. Ya que. Ay. Ay, es raro que no sea igual a los demás. ¿O quieren ser como todos los borregos? No. Para eso ya estás tú. Los muertos acaban. Hola. Respeta, mira un rojo. El perro. No abuséis de Derek. Pero. ¡No! ¿Qué cojo? Oh, bueno, en fin, yo sigo. Sí, no, Que aprovechan el momento de demencia del pobre Derek, básicamente. ¿Cuál es la historia del muchacho, si puedo preguntar? Hasta lo donde sé, perdió a su tanto a sus amigos como a su familia a manos de los rojos. Y claro, acabó quedando un poco tocado. El frente del este, vamos a decirlo así. Si vamos por la calle principal. No, el frente también. Este. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué es el frente que está? Sí, 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 eso lo sé bien. O sea, te recuerdo que al final a mí también me tocó enfrentarme a ellos. Básicamente eso fue más o menos. Si no, en todo caso pueden preguntar. Tanto chévere de acojona. Sí, la verdad. Cuéntenos, ¿qué fue de usted la guerra? Bueno, hace 6 meses bajo tierra sin ver la luz del sol. Joder. Pero bueno, al menos pudimos acabar con nuestros enemigos. Pero aún así se escaparon algunos rojos. ¿Puedo? ¿Puedo preguntar en qué frente luchó? Frente inglés. Entiendo. El del este, ¿no? Se puede decir que fue un poco... Pues usted y yo no vamos a caer muy bien, entonces. Eso espero, compañero. Por cierto, no he tenido el placer. Derek Smith, para servir. Henry, un placer. Yo también luché en la guerra. Frente válido. ¿Qué hacemos las tías detrás de los aliado. Tíos? Vamos para adelante. Me da mucha pereza correr para adelante. Bueno, neutral. Técnicamente éramos nosotros los neutrales, pero bueno. Nos metieron en el saco. Cago en Dios. Ana. Como casi todos. Sí, es que al fin y al cabo, ¿a quién nos metieron? ¿Qué le pasa, pero...? ¿Alguien, ¿alguien puede tener a la que se acaba de chutar una de las jeringuillas de caballo? Ay, vamos a ver. ¿Y es una orden? No es una orden, cálmese. Listo. ¿Qué hace ahí? Ah, mira, ya estás predispuesta para tu castigo. Oye, ¿pero a quién vamos a colgar? A ella. A mí. Ah, bueno. Pelirroja. El sufrimiento ya, por favor. Bájese de ahí, hombre. No se tire. Os contaré un secreto, chicos. ¿Cómo que no? Se dice cuéntale. Tener demonio dentro. Tened cuidado. Es verdad, he oído eso, que se supone que los pelirrojos tienen el demonio dentro. Y no tenemos alma. Bueno, en fin, bueno, Henry, de paso ya guarda un poco los libros, ¿no? Hostia, es verdad. Sí, sí, porque llevo como 8 encima, ¿sabes? Madre mía, cada uno lo suyo. Bueno, pues yo qué sé, bailamos. La verdad. ¿Patrullamos el qué? Si es que no hay nadie. Hostia, bueno, el mío. Y es mejor que estemos juntos por si acaso hay que ir rápido a ellos, ¿sabes? Esto se podría tomar bueno, como una misión de aguantarnos. El tabaco, digo yo, ¿no? ¿Alguien quiere tabaco? También voy a sí, la tabaquera. La cosa. No, muchas gracias, no fumo. Okay. Ah, vamos para la plaza ya que estamos. 5 y ya es suficiente. Te voy a paquete por día. Vale, yo siempre cojo 5 y llevo 2 días sin fumar. Ay, Dios mío. O sea, fíjate que no fumo puro, si hoy me fumo uno. El entrenamiento ahora mismo lo lleva yo solo a cabo fumo uno cuando el señor que se fuma 2 cajetillas. Y muy difícil está esto. O sea, el señor Henry. Sí, estos próximos días voy a estar tendiendo a eso. Ahí ya sabes.
Bueno, háblelo con él, mejor. Me pego un tiro. ¡Vaya más lento! Dios mío. ¿Qué pasó? Tiene usted las piernas muy largas. A veces pasa. ¡Eli! He oído la risa. ¿Qué pasa? Que no me fío de ti. Muy mal, me decepciona, Zerik. Hay tabaco. Se lo estaba pidiendo a los señores de la parte. Ahí no hay tabaco, ya lo aviso yo. Tengo cigarros y puros encima. Mira, aquí tiene este hombre. Sí, no tiene. Ah, ¿no? No tiene. Tengo cigarros. No quiere, vendernos. Qué raro. Bueno, pues nada. Tengo yo. Uy, uy, espérate que casi paso. Casi cometo el error de siempre. Uy, ¿cuál? Pasa por detrás de su caballo. Vale, a ver, ¿puro o cigarro? Cigarro. Pues siendo que usted fuma más, a ver un momento. Duna, por favor. Duna. Uy. Vale. Tome. Ahí tiene. Muy perfecto, muchas gracias. Vale, a ver. ¿Quién quiere cigarro o puro? Yo. ¿Cigarro o puro? Cigarro. Vale. ¿Qué comemos? A ver, comer tabaco no. Sí, no sé, es que tengo hambre. Y no sé qué. ¿En la tienda general? No, es que tampoco me sacia. Estoy un poco rara esto. Pues no sé, como no quieras. Oye, no, ahora en serio, porque no me sacia. Me acabo de comer un quesito. No me sacia. Toma un yogur, espera. Otro quesito. Creo que debería echarse una siesta rápido. Sí, sí, yo también. Ah, no, vale, al parecer estaba saciada, solo que no me sentía saciada. ¿Te has saciado más de la cuenta o qué? Puede ser. Ah, bueno. Sí, al parecer. En serio, ¿y si una tiene tabaco para pipa, verdad? Hay tabaco de pipa en el otro puestito. Ya, eso concretamente sí que hay para comprar. Pues ahí. En el armario, al lado del señor. Claro. Ahí tiene el solo ahí, pero no tabaco. Sí, tiene. Lo acabo de ver. ¿Por qué no tengo para cigar? Pero solo hay pipa y el grinder. Este. Pues sí. Bueno. No, que mal, yo no llevo nada. ¿Cojones? Mierda. Me solo está la solo, puta vida. Solo está la pipa y el grinder, no hay tabaco como tal. Les pasa por fumar. Bueno, alguien se cuenta alguna historia. Cuidado de tabaco. Con la samaritana. Sí, es cierto, cuenten algo. Ya que estamos, vamos a conocernos. Y es que a mí me socializa. Pues no te queda otra, ¿eh? Uh-huh. Qué pereza. Venga, Tomás, cuéntese algo. Por hablar. Por butaza. ¿Tú qué haces la boca? Pelirroja. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Has dicho roja? Lo que se estrelló, ¿no? No, peli roja. Ya lo que nos faltaba, una roja en nuestras filas. Sí, no la vi. Créanme, no duraría mucho. Entonces ya se estrelló uno por la taberna, ¿no? Por el caballo, ¿no? ¿Cómo? Yo te ayudaría. ¿Qué ha dicho el caballo, señor Morbius? Que se estrelló uno con el caballo, ¿no? Bueno, unos cuantos de aquí se han estrellado con el caballo, ¿vale? Pero ¿sí? En la ventana de Don Chilo. Ah, de esos. Ah, ese uno, nada más, ¿no? Sí, uno. Luego la Marsa se estampó también con la casa. Sí, es cierto, la Marsa se estampó con todo lo que pilla. ¿Por qué te estampaste contra una casa? Nada, es que querían entrar en la casa y no se ven la forma. Mi teoría es que me estaba castigando por algo que hubiese hecho mejor. Ah, o sea no, que hecho, como castigo. Caballo. Vale, bien. ¿Sí? No, de hecho, Duna decidió dar una vuelta, un poco rara, para decir verdad. No, una vuelta dio. Sí, no, sí. ¿Y dos? No, el que dio dos fui yo. Ah. Anda, que... Bueno, ahora que lo pienso, ¿quién de aquí no ha salido ya en el periódico de Lady Zephyr? Yo creo que... Yo no. Mira, no, como encuentro la Lady Zephyr, le voy a pegar.
Yo voy a prender fuego. Es verdad. Usted no, nunca ha salido, señor Finn. Pero tampoco para. Es que le vamos a salir y vaya que nos pongan verde o algo. A mí comentó algo de cuerdas, no sé a qué se refería. Es que ¿a quién se va? Te voy a decir a un cazarrecompensas antiguo decirle algo malo. Y también. Escúcheme, en el momento en el que vea una sonrisita o que vea un movimiento en falso, ya acabarán los periódicos. Si no, como la señorita Marshall, que está todo el rato. A mí dejadme en paz. No, si es ella, nosotros no tenemos la culpa. La tomó conmigo por querer investigarla y desde entonces no ha parado. Hijo de puta. De hecho, lo raro es que no haya salido por lo de que me sorprendió. Aunque bueno, entiendo que se centrase más en la exclusiva de Henry, de señor Henry, de la señorita Vía. No salió, por ejemplo, que sacó a bailar a la Marshall. Y eso, créame, que hubiese sido motivo de dos o tres páginas, bueno, para esa señora. La siguiente se echará con tema Bacardi, ¿usted? Déjeme, que tengo una cita el miércoles, no sé ni de dónde voy a sacar tiempo. ¡Cárteles! ¡Cállense la boca! ¿Cuántas hojas del periódico crees que vas a ocupar? Tres, yo creo, por lo menos. Cuatro, teniendo en cuenta, dependiendo de cómo de bien me salga, serán las páginas que ocupe. Si me sale bien, ella me va a tirar cinco de mierda. Si me sale mal, me tirará tres. Qué pereza. Ah, bueno. ¿Esto qué es? ¿Los sheriff o Mr. Marujas? Las dos. Parte de nuestro trabajo es informarnos de la vida de los demás para saber cuándo hay algo raro y cuándo no. Lo curioso es que mientras dice eso, maestro... está anotando. Ya. Envidiosos, que no sabéis dibujar. ¿Qué dibujas? Mi caballo. Pues ha dudado bastante como para que sea el caballo. Sí, ¿eh? Sí, venga. ¿Me dejas verlo? Sí, claro. Bueno, de hecho, Liam sí salió, ahora que lo pienso. Mira. Sí. Sí salió. El día de las carreras de los vehículos esos raros que trajeron. El día después, no sé si fue el siguiente, subió cuando anunció, vamos, que mi hermano estaba suelta y que podían pedirlo. ¿Le mencionó ahí? ¿Tiene la mano suelta, general? Al parecer, sí. Sí, al parecer por culpa de su hermano. ¿Sí? Culpa mía. Culpa tuya, desgraciado. De hecho, creo que los únicos que no han salido han sido el señor Billy, el señor Thomas y el señor Finn. ¿Y de Eres? Al final salió. A mí me sorprende, la verdad. ¿Eh? De mí dijo algo de no sé qué cuerdas. Usted. No lo entendí muy bien. Escúcheme, cuando vea a la niña del periódico, pídala que le venda un periódico. Sí, vale. Caballo. Vale. No, pero lo que dijo usted, Derek, es el tema de rojos, que tiene una afición por ellos, creo recordar. Tiene pasión. Es una sí, buena llamó, forma de saberlo. Le llamó loco también. ¿A quién le llamó loco? A Derek. ¿Le llamó loco? A ver. ¿A usted? ¿Por qué? Porque dijeron que no estaba acuerdo. Por la pasión. Eso es lo de cuerdas. Dios mío. Mal, a ver. ¿Sí? ¿Y usted, Henry, qué? ¿Que con lo de Vía tiene razón le dice Cir o...? Es que no lo he leído, con lo cual no sabría decir. Ah, pues... dejárselo como sorpresa. Ahora mismo se le dejo un periódico. Tengo un periódico en el caballo. Dejárselo de sorpresa. Bueno, señorita. Escuchadme, que le compré a la puta cría. Bueno. Que para algo se ganan el dinero los de los periódicos. Bueno. ¿Anda qué? Joder, han tardado poco todo el mundo. Sí, la verdad. A ver, yo le habría ofrecido el mío, pero el mío se lo entregué voluntariamente a la general. Me entiendo. Claro. Y ya se lo quedó. Voluntariamente, eso es más efectivamente. Vale, a ver, mínimo uno de nosotros se va a tener que quedar sí o sí con lo que vamos a buscar, ¿sí? Ah, ok. Mínimo uno. Quien, como se quede sola, les digo... les queda castigo a todos. ¿Quién se va a quedar solo? Ha dicho sola, Bueno, ¿qué claro, tú, como vale. Se quede sola la carga. Vale, listo. Mejor. Liam, cierra la boca. Que no quede nadie solo.
Sí, efectivamente. Sí, en general, no, que nadie quede solo. Esto sí que es una buena forma de crecer. Digo, a ver, podrías asignar parejas que son pares. Le vendría bien, la verdad. Ya, pero el tema es que por lo que sé van a ser 7 bandidos. Lo suyo es que seamos similares y que la carga no quede solo. A ver, que yo recuerde, es más factible que los Aries siempre sea uno más. ¿Sabes? Claro. Sí, pero lo suyo sería que la carga no se quede sola, porque de nada nos sirve perseguir a los criminales a ver, y que se lleve la carga. No tendría que quedarse sola, desde luego. Básicamente. ¿Por qué no usamos de ese para alguno? Solo por uno. Por eso digo que aseguremos la carga y si ya podemos asegurarnos a algunos de los traficantes, pues... Primero aseguramos la carga ante todo, pero si ellos no nos disparan, tampoco vamos a disparar nosotros. Eso no lo veo muy bien yo. Bueno, en cuanto aseguremos la carga, una persona se tiene que quedar mínimamente con ella y llevársela. Eso es lo primero. Por eso es importante que no matemos a los caballos. Pues entonces me quedo yo mismamente con la carga, si quieres. Vale. Y el resto se van a ir a perseguir a los fugitivos. Eso ¿Hasta sí. ahí llegamos? Perseguirlos, sí. ¡Vamos! Quiero pegar tiros. Vale, antes de... No te disparan, no podemos apuntarlo. Bueno, a ver. Mira, yo en cuanto antes no se bajen de los caballos, yo baja el volumen, señorita. Antes de... Pero si usted está gritando también, ¿qué me está contando? Antes de nada, el tema de la carga. Una vez que se asegure, ¿dónde se lleva? Obviamente aquí. A la comisaría. Sí, sí, sí. O aquí a la ciudad. Sí, no, ya, a ver. A una zona segura. Claro, pregunto exactamente por eso, porque daré por hecho que van a querer recuperarla. Ya estamos nosotros ahí, ¿no? Claro. Ahí está el tema. Si yo soy el que está con la carga y el resto se van a por ellos. Pero no, todos no creo que vayamos. A ver, los 7 restantes no vamos a ir a por ellos y dejarte solo con la carga. Claro. O sea, porque si no viene otro bandido por otro lado y va por ti a quitarte la carga. Por ejemplo, van 2 y nosotros vamos por esos 2. Nadie, y ahora vienen otros 2 por otro lado y va por ti. Nadie tiene un carro. ¿No has pensado que deberíamos hablar esto más cerca de comisaría? También. Que alguien me pegue un tiro, por favor, que no me dejan terminar. Está muy de noche, créame. Señor Henry, lo primero que tiene que hacer es asegurar el cargamento de dentro. Si quiere luego dejar la carreta vacía, déjela vacía. Lo antes posible, venirte para acá. Sí, sí, sí. Si no, puede traerse el carro y yo les cojo. A lo que iba a decir antes de que me cortaseis todo el mundo es que, en efecto, una vez que se asegure la carga, que va a ser un carro lo más probable, es que alguien más se quede por si acaso. Sí, bueno, sí. No, si se va a sumar, ¿no? Por ejemplo, si se suman o... Claro, porque lo que es obvio es que a la mínima que se den cuenta de que alguien se ha llevado su carga, es que alguno se va a dar media vuelta. Hombre, claro, o que quieran despistarnos un grupo de 2 o 3... Sí, ha muerto por... Yo qué sé por qué. Bueno, pues ahora es su serpiente. Hostia, eso está más cojones. ahora y además, una cabeza de cobre. Ah. ¿Sabes lo que le digo? Que estas son bastante raras. No sé qué hacía aquí esto. De la nada, estamos aquí hablando y aparece una serpiente por ahí. ¿Tenemos nueva mascota en comisaría? ¿Qué? Joder. No, por Dios. Sí, nueva mascota. Otro bicho más. No, ya tenemos muchos. Bueno, pues tenemos cena para esta noche. Perfecto. No, pero no lo tiras, que se sucia. Ya no hay cena. Bueno, a ver, cosas peores he comido. Ya, también, claro. Tenemos bastante, con esta serpiente. Hombre, somos muchos. A ver, ¿a qué nos podemos comer? Eso de racionalizar las comidas hace 2 años que no se lleva. La trucha de Don Chilo. ¿Qué? ¿Qué? La buena trucha. ¡Que te vas! ¡La trucha de Don Chilo! ¿Cómo? No está dando caballero. No está dando malamente. Bueno, oye, cada uno con su tema, supongo. Sí, ahora que sí. Tenía que romperles el hielo. ¡Hala! ¡Quita, coño! ¡Qué asco! Anda, ¿qué? Mírala, qué bonita ella. Vale, pues me quedo con usted asegurando entonces. Okay. ¿Le parece bien? Sí. Sí, lo importante es que alguno se quede.